Bien, Saiyans, bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar algo que no es un mod, no tiene nada que ver con los mods. Hoy os voy a mostrar archivos del Dragon Ball Z Kakarot, el siguiente DLC. Sí, la batalla de los dioses Bills y Whis en el canal. Así que este vídeo, repito, no es un mod, lo vamos a explicar muy bien en los comentarios de este vídeo. Bueno, en el vídeo lo vamos a explicar muy bien. Este vídeo necesito que llegue a 1500 likes por lo que se viene en Dragon Ball Z Kakarot. Lo voy a tratar de explicar lo mejor posible. Y además me gustaría deciros que esta noche vamos a estar jugando en el canal de Twitch a la batalla por la Tierra Media, al Middle Earth, Señor de los Anillos, Shadow of Mordor. El Shadow of Mordor. Y os necesito a todos en el canal de Twitch, así que ir corriendo a seguirme. Y me vais a poder lanzar preguntas sobre este vídeo, ¿vale? Bienvenidos al canal, bienvenidos a lo que se viene. Y bienvenidos, os presento a Bills de Dragon Ball Z Kakarot aquí en el canal. Bien, Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot aquí en el canal. Como estáis viendo, lo estáis viendo bien, estáis viendo a Bills, dios de la destrucción. ¿Y esto cómo es? ¿A qué es debido, Mark? Pues bueno, esto se puede realizar, se puede acceder a estos menús del juego que están internos mediante un modo debug que se llama, ¿vale? El modo nos ofrece, pues bueno, archivos que están en el juego y que todavía no se han lanzado. Como veis, este Bills no es un mod, es original. Os lo voy a enseñar ahora cuando realicemos el combate. Y la verdad es que me he quedado alucinando porque he escuchado acerca de esto, pero no sabía que este personaje estaba incluido. Como veis, puedo volar y si vuelo, ¿vale? Tenéis a Bills ahí con la posición de dios de la destrucción. Esto no es un mod. La gente no puede crear personajes con este nivel de detalle, ¿vale? Os voy a enseñar los archivos del juego. El debug mode es un modo que se liberó en Japón, que contiene los archivos del juego. Y es que la verdad es que los archivos interiores no solo está Bills, obviamente son personajes que no están acabados. O sea, es decir, está en la base. Pero como podéis ver ahora, os lo voy a enseñar ahora porque esto es brutal. Para que veáis. Tiene habilidades, ¿vale? Una de ellas es esta. Otra de ellas es... ¿Se está durmiendo? Se acaba de dormir, Bills. Se acaba de dormir. Y esta la conocéis. La bola del dios de la destrucción la conocéis, ¿no? Mirad lo que quita este Bills. Mirad lo que quita. Sí que es verdad que en el combate Bills tiene otra cámara, tiene otro aspecto. Pero ahí veis la bola de... Ahí veis la bola de Bills, ¿la veis, no? Me parece realmente increíble. Me parece realmente increíble. No sé si puede cargar el ki, Bills. Voy a verlo. Sí que lo carga. Sí que lo carga, pero no tiene el modo a tope activado. Vamos a intentar activarlo, ¿eh? Vamos a intentar activarlo, a ver si Bills hace alguna animación. Vale, vamos a ver si la hace. No la hace, ¿eh? No la hace aún, no la hace. El personaje está incompleto, ¿vale? Pero están los archivos del juego y eso es algo realmente brutal, realmente increíble. Porque yo no me esperaba que fuese a estar los archivos del juego, sinceramente. Madre mía, ¿qué es lo que le he hecho? El aura y todo, ¿eh? Si le llego a dar con el dedito. Si le llego a dar con el dedito, lo que pasa es que lo esquiva. Lo que pasa es que lo esquiva. Vale. Lo que pasa es que lo esquiva. Madre mía. Es que lo esquiva. Nada. Mirad cómo se pone de... Las habilidades, como veis, no tienen idea aún. O sea, están puestas, pero no tienen idea. Yo creo que lo han hecho a posta. Yo creo que esto lo han hecho a posta. Yo creo que esto, gente, lo han hecho a posta. Como podéis ver,
Tenemos aquí a Bills, ¿vale? Os lo voy a enseñar más de cerca porque es que merece la pena enseñarlo. Merece la pena enseñarlo, miradlo, gente. Adoradlo, el dios de la destrucción ha llegado. Pero es que no solo eso, sino que también tenemos otros personajes. Vamos a mirarlos, ¿vale? El menú de este modo está por definir aún, ¿vale? Está por definir, pero está muy bien. Está muy bien. Entramos en el debug mode, que es el modo, como veis hay unas palabras rojitas. Es el modo debug en el cual podemos... Es que es brutal, tío. Es que es brutal. Lo mires por donde lo mires. Lo mires por donde lo mires. Lo mires por donde lo mires, es brutal. No sé si me deja hacer una captura. A ver si me deja. Vale, me ha dejado hacer la captura. Bien, si entramos en el modo, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Playaver Chara. Tenemos a Goku. Tenemos a Whis, ¿vale? Tenemos a Whis. Que al cambiar de modo, como veis, Whis aparece aquí. Esto es un carácter, esto es un mod. O sea, ahí no es un mod, esto es un carácter del juego, ¿vale? Obviamente está al nivel 1. Vamos a darle nivel. Super level, leader level. A ver. Vamos a poner por lo menos a nivel 100, ¿no? Vamos a ponernos a nivel 100. Vale, perfecto. Muy bien. Pues estando a nivel 100, vamos a ver si Whis tiene habilidades. Aún no están, como digo, terminados los personajes. Supongo que no serán manejables en la historia. Pero voy a ver si me puedo ir a otro mapa. No sé, por decir. A ver si me carga el juego. Vale, el juego tiene errores, ¿eh? O sea, obviamente el juego lanza errores. Vale, ok. Vamos a ver si hay algún enemigo con Whis. Todo esto son archivos interiores del juego, ¿vale? Archivos internos, hemos dicho. Si hay algún enemigo, sería brutal. Vale, ahí los tienes. Sí que tiene habilidades. Sí que tiene habilidades, ¿eh, gente? Miradlo. Sí que tiene habilidades. Y además revienta. Whis solo tiene una, creo. ¿Veis? Las habilidades. La esta sinfónica de Whis. Me encanta. Me encanta. Vale. ¿Qué tendríamos con el...? Porque recargar el ki hace algo. No, aún no tienes animación. Aún no tienes animación. Le faltan cositas, ¿eh? Le faltan cositas, pero para que veáis que esto es real. O sea, que no os estoy engañando, que esto es así. Que esto realmente es así. Hay más personajes por seleccionar, pero estos están bien. Ok. Vamos a ver si lo podemos derrotar desde aquí. No le doy al enemigo. ¿Cómo es que no le doy al enemigo? What the fuck. ¿Uy? ¿Se lo está parando? ¿Estás parándole las habilidades al todopoderoso Whis? Yo solo sé que el DLC va a venir y es de la batalla de los dioses. Y ya lo dije, que era así. Así que podéis confiar en el canal. Y sobre todo podéis ver mis directos, porque la verdad es que es brutal. La gente que entra en directo en Twitch y que nos ve y nos sigue. Estamos dando un soporte de Dragon Ball realmente increíble. Y estoy muy contento de lo que estamos logrando en el canal y lo que estamos logrando con todos ustedes. Y esto es lo que básicamente quería enseñaros, ¿vale? Esto es lo que básicamente quería añadiros. Si nos metemos en el debug mode, ¿vale? Podemos cambiar y seleccionar más personajes. Tenemos a Mira, por ejemplo. Nivel 100. Battle mode. Tenemos el 2. No sé si cambiará algo esto, Player 2. El hat. Podemos quitar el hat map. Visible boss hat. Change ID. Aquí podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas. Extraction. Camera. Podemos hacer un montón de cosas.
Que bueno, que están bien para aprender de Dragon Ball Z Kakarot y para, pues bueno, ir aprendiendo cositas. Player 3. Aún hay cositas en japonés, pero bueno, se entiende perfectamente. Acabamos de cambiar a Mira como personaje, que la verdad es que está muy, muy bien. Y estamos al nivel 1, también hay que decirlo, que estamos al nivel 1. Madre mía, Mira. Esto realmente es increíble. Esto que está haciendo la gente de qué ha hecho la gente con Kakarot y todo, es realmente increíble. Y a mí me encanta muchísimo ver y disfrutar de todo esto aquí en el canal con todos ustedes, la verdad. Pues chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros si no lo estáis. Si queréis aparecer en pantalla como Akaloko1 o Juan, o bien me seguís en el canal de Twitch y saldréis, el último que se me siga saldrá por ahí, o bien os suscribís y el último que se suscriba también saldrá ahí, como Akaloko, que se ha suscrito, y Joan17, que nos ha seguido en el canal de Twitch. Yo me despido, nos vemos esta noche en directo con la batalla por la Tierra Media, bueno, con la Tierra Media, Middle Earth, Tierra Media, jugando un ratillo al Señor de los Anillos, que tengo muchas ganas de probar ese juego. Y nada, Saiyans, muchas gracias por haber estado. Darle un buen like a este vídeo si queréis la batalla de Broly contra Goku de Dragon Ball Super. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.